Vale. Hola, 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 gentecilla ralora, bienvenidos y bienvenidas a Doblajes y Mazmorras. Yo soy Seregras y hoy tengo conmigo a Chris, Mel, Gabriel y Lucy. A Gaby no se le ve, perdón. Pero bueno. ¿Cómo estáis, gente? Empezamos ya. Bien. Me he colado, además, ¿verdad? Mientras saludabas, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Incluso, o sea, la pifia ahora técnica que he puesto a Gabriel donde no era y a Mel donde no es, pero ya lo estoy corrigiendo. Pero no pasa nada. Aplicar cosas del directo. Cosas del directo. Por un momento, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué me contáis? ¿Cómo habéis empezado el año? Pues bien. Bien. Muy bien. Correcto. Contad vosotros qué tal del evento. ¿Qué tal fue la sensación? Bueno, si hablamos de empezar el año bien, eso la verdad es que estuvo espectacular. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno, me encanta. La verdad que la sensación de jugar al rol y que la gente te aplauda luego, o sea, eso fue creo que de lo mejor que he sentido nunca, la verdad. Me explota la cabeza, o sea, que nos hicieron fanart, o sea, yo no puedo. O sea, sí, que se te acerque una persona y te diga, perdona, ¿te importa si no, bueno, no sé, no quiero molestar, pero nos podemos hacer una foto? Yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me iba a molestar? O sea, que ¿cuál es el...? No entiendo qué está pasando aquí. Pero muchas gracias, qué guay. A todos. Muchísimas gracias a la gente que os pasasteis. Y habrá más, por cierto, ya lo vamos adelantando. Habrá más, así que... Hacedlo en Barcelona, mejor... cobardes. Esto, que todos puedan participar. Habla con Riders. No. Eso es. Bueno, ¿para qué estamos aquí? Que ya se me había olvidado. Bueno, pues estamos aquí para continuar con nuestra campaña de Strixhaven, que es el último módulo de D&D que ha sacado Wizards of the Coast, basado en el mundo de Magic the Gathering. Y bueno, gentecica, ¿qué me contáis antes de que empecemos? ¿Tenéis algo que publicitar, que contar, que decirnos? No sé. Ver los episodios de Super Things y T-Races en YouTube. Es lo único que tengo. Creo que no tengo nada más. Yo he hecho una colaboración con un señor que anima increíblemente bien, que es Roadcrow, y le he puesto voz a... Pues eso, ha hecho una animación basada en el universo de Steven Universe, valga la redundancia. Y le he puesto voz a Lapis. Entonces, os animo a verlo. Voy a poner el enlace ahora. Hago el trabajo con otra chica espectacular, que es Carla Ravelo, que también es una actriz de doblaje maravillosa. Así que, verlo por fin. ¡Qué chulo! Está muy bonito. Pues yo quiero promocionar pues una serie que llevo haciendo con mi chico desde hace bastantes años, 6 más o menos, casi 7, que se llama Ghost Trap y está en YouTube por si le queréis echar un ojo. La hacemos con mucho cariño. ¿De qué va? Pues, a ver, es paranormal, ¿vale? Cazadores de fantasmas y la historia gira en torno de un chico que pensaba que su vida era de una manera, pero en realidad tiene bastantes cosas del pasado que no sabía. No puedo contar mucho más, pero pues es que si no, se desvelan cosillas que son importantes de la trama. Pero eso. Enlaces en el chat. Queremos los enlaces en el chat. Yo no pongo que me da pereza. Ya, no. No me cuenten más, Lucy. Voy. Muy bien. ¿Algo más que queráis decir? No, yo por mi parte estoy haciendo proyectos para redes. Subiré dentro de poco un proyecto en el que hago desde cero todos los efectos de sonido de una escena de Demon Slayer, del anime. Y espero que lo veáis. De momento no tengo enlaces, estoy haciéndolo. Puedo decir que hoy he golpeado con un cuchillo un cubo de basura y ha puñeteado un cojín. Puedo, solo de momento, eso es lo que puedo decir. Hasta ahí puedo. La vida, normal. Está bien. Sí. Un poco violento con los muebles de tu casa, tú, ¿no? Es Manguin, de verdad. Ya sí. Ves, completamente. Te desahogas. Sí, claro. Bueno. Nada, muchas gracias, Lord Chuzen, por la suscripción. Nosotros deciros que por nuestra parte sentimos mucho, el otro día no pudimos, un besazo muy fuerte a Kenji y a Nacho, esperemos que se recuperen y estén mejor y volvamos a jugar con ellos la semana que viene. El martes volveremos
a vernos y el jueves también volvemos a vernos porque estamos jugando ya más de seguido martes y jueves a las 9:30 a esta hora, ¿vale? Así que si no sabéis cuándo jugamos, martes, jueves, 9:30, si os pasáis y estamos bien, si no estamos es que algo le ha pasado a alguien, seguramente suele ser a Nacho, ¿vale? ¡Maldito Nacho! ¡Qué gratuito! Sí, como siempre. Siempre es culpa de Nacho. De toda la vida. Profesor Remutan, muchas gracias por ese raid. Bueno, gentecica, ¿estáis listos y listas para empezar? Sí. Sí. Vale. Pues vamos al lío. La maraña arcana. Posiblemente la estructura mágica más importante de todo Arcabios. De todo este continente. Y se encuentra en el centro geográfico de Strixhaven, la universidad mágica más importante de todo el multiverso. De esta columna de energía han surgido diversos conjuros. De su aura mágica se han generado millones y multitud de objetos mágicos. Y vosotros estáis alrededor de ella ahora mismo. Bueno, no de la mejor forma en la que vosotros esperabais, sino rodeando a un gnomo con el pelo chamuscado y un poquito de sangre en la lengua. ¡Quinn! ¡Quinn! Dime, ¿qué pasa? Yubadri se acerca hacia ti. ¡Tengo algo que decirte! ¡Ah! ¡He encontrado un mapa! ¿Y a qué estás esperando? Dámelo. Desenrolla un pergamino y puedes ver cómo hay una representación de la Biblioplex, el edificio en el que os encontráis, la biblioteca arcana de la universidad. Como decías, las orlas tienen que estar en la galería de arte. Es probable que allí se encuentre... lo que nos dice la pista 2. ¿Qué os parece? Vale, ¿cómo se lee esto? Ah. Sí, ahí está. Ahí está la galería. Sí, vale, justo ahí. Podemos ir. ¿Habéis localizado la galería en el plano? Os pregunto, sí. Yo, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí. El recuadro este azul, ¿no? Vale. Sí. El de la izquierda de arriba, que pone galería de arte estudiantil. El recuadro del centro es donde os encontráis ahora. Esta es la sala de oráculos y es donde se encuentra la maraña arcana. ¿Qué hacéis? Vamos, ¿estáis todos listos o dispuestos a ir? ¿Diru? A mí me parece bien. Vale, vamos. Vamos. Pues vamos para ahí. Así. Salís de la sala de los oráculos y comenzáis a deambular por los pasillos de la Biblioplex en busca de la galería de arte. La segunda pista, que es la que estáis buscando, ¿qué es lo que... comienzas a leerla de nuevo, Diru. ¿Qué es lo que dice la pista número 2? Los alumnos ya retirados e inmortalizados son admirados por los nuevos magos inspirados. Vale, tiene que ser algo... ¿Vemos ya las orlas o...? Instantes después llegáis a esa sala. Ok. Una sala bastante... de una arquitectura muy diferente al resto de la biblioteca. Aquí el suelo es de un mármol negruzco. Y las paredes son unas columnas que parecen ilusiones holográficas que contienen sobre ellas cuadros flotando, como si estuviesen reposando en un éter invisible. Hay multitud de cuadros en esta sala. Muchos de ellos son galerías temporales de los propios alumnos de la facultad de Prismari, que es la facultad del arte. Pero muchos de los cuadros son representaciones pictóricas de clases graduadas en los diferentes años del multiverso. ¿Qué hacéis? Vale. ¡Hala! ¿Y si vamos mirando detrás de cada cuadro? ¿No?
Sí, vale. Yo creo que podría ser una buena opción. ¿Os imagináis estar ahí algún día? Por supuesto. Dentro de muchos años, probablemente. Probablemente. Sí, puedo imaginarlo. Casi lo puedo imaginar. Muy probablemente. Sí. ¡Ja! Tal y como me esperaba. Una figura interrumpe vuestro andar por entre los pasillos de la galería de arte. Es un chico espigado, alto, con un montón de medallas sobre su uniforme de primer año. Él va jugueteando entre los dedos con una poción rojiza muy parecida a la poción que consiguió Manwin en la Maraña Arcana. Esto es pan comido. Voy a ser el rey de este sitio. No. ¿Disculpa? Él te mira, Quinn, de arriba a abajo, como inspeccionándote, de una forma bastante ofensiva para ti. ¿Qué voy a ser el rey de este sitio? Yo, Grayson Wildemere, voy a condecorarme con honores y todos vosotros vais a adorarme. Ya, claro, sí. Eso ya lo veremos. ¿Cuántas ¿Y hazañas quién eres has... tú que te ríes así? ¿Yo? Yo soy Quinn. Y cuéntame, ¿qué hazañas has logrado? Antes de llegar aquí, claro. Ah, no tengo tiempo. Tengo una gincana que ganar. Llevo ya 2 pistas. ¿Cuántas lleváis vosotros? 3. Vale, hazme, por favor. Por favor, hazme una tirada de engañar. ¿Puedo tirar, vale, con ventaja porque soy guapa? En realidad, yo quería intervenir y decirle. O sea, no habría hecho falta. Se ha adelantado. Ya, vale, vale, vale. Yo voy a entrar por los aires. Vale. A ver, he tirado, pero tendrá que salir en algún momento, digo yo. Sí, ya lo he visto, lo acabo de ver ahora. Un 11. Ah, vale. Él se ríe, inclina la cabeza y dice: claro, 31. Se vuelve a erguir y dice: bueno, tengo más alumnos a los que humillar. Así que os veré en la lista, en la línea de meta. Perdedores. Yo quiero hacer una cosa. Quiero hacer una cosa. Quiero coger un pequeño broche o tuerca, tornillo, cosa pequeñita, ínfima, súper pequeñita, ¿vale? Le miro con mucho desagrado. No me caes bien, que lo sepas. Hago como que me voy, pero de la que me voy, le coloco, hago que ese objeto emane un olor nauseabundo, muy nauseabundo, mucho. Y se lo coloco en la bota, en el cinturón, donde buenamente pueda un pequeño bolsillito. Soy muy bajito, o sea que... Vale, intuyo que estás usando una de tus habilidades, ¿verdad? Sí, correcto. De acuerdo, que creo que era cuál exactamente. Eran retoques mágicos, ¿verdad? Sí. De acuerdo, como Manwin es un artífice, sabe construir cosas muy rápido y sabe construir objetos y artefactos con diferentes cualidades. A nivel 1 aprendes a imbuir una chispa de magia en objetos corrientes. Para ampliar esta habilidad debes tener a mano herramientas de manitas, por eso lo que has dicho es una tuerca. Y el objeto emite un olor o un sonido no verbal, ¿vale? El efecto se percibe a 10 pies. ¿El olor cómo quieres que sea? Quería decir algo un poco basado en el universo, pero lo más nauseabundo que se te ocurra ahora mismo. De acuerdo. Aliento de troll, ¿vale? Aliento de troll, por ejemplo. ¿Vale? Es perfecto. Aliento de troll. Solo hay una pequeña complicación, ya lo sabía, compañero mío. Ya lo sabía. Que es que para hacerlo sin que él te vea, deberás de hacer una tirada. Vale. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Sí, no. Pero... vale. No, o sea, sí, pero ten en cuenta, yo solo quiero decir una cosa. Soy muy bajito. Dijiste que era alto y espigado, ¿sabes? Y he hecho como que me iba. Y he hecho así como un... ¿Sabes? Sin que... Vale.
Yo te lo en cuenta. Sí, sí, no, lo tengo en cuenta. Buena suerte intentando que te dé ventaja, ¿eh? A ver, algo de ventaja te... Va. Haz una tirada de juegos de manos, por favor. En tu ficha, en la pestaña Datos, como verás en el panel de habilidades, tienes dos columnas de habilidades y al final de la primera hay una que pone juegos MDs. ¿Lo ves? No. No, vale. ¿Estás en la pestaña Datos? ¿De tu ficha? ¿Estás en tu ficha? No, no estoy. ¿Estás en Foundry? Estoy en Foundry. Partimos vale. De eso. Bien. Vale. Mi ficha. Vale. A la derecha hay una columna gris y arriba hay una serie de iconitos. Hay uno de tres monigotes. Ya tengo. Vale. Vale. En la pestaña Datos ves una palabra muy grande que pone habilidades, panel de habilidades. Correcto. Vale, y ahí hay dos columnas. Sí. La última fila de la primera columna pone juegos MDs. Correcto. Si haces clic en esa palabra, tirará. Vale. Y lo que no consigo entender es por qué no salen los dados. No, pero he tirado, ¿no? O sea, ha salido. Sí, pero no tirado. Salen los dados. A mí tampoco no me salen los dados, ¿verdad? Vale. No. Vale, uy, hasta pues, luego. ¡Hala! Sí, sí, voy a lo que hacer. Ay, no he sido yo. Socorri. ¡Ah! ¡Ah! ¿Había un 18 sí, ahí? Dos veces. Sí, y no, es muy pronto para las picias, ¿no creéis? Demasiado. Voy a tirar por Diru a ver si salen los dados. Sí, a salir sale. Mirad vosotros. A mí no me yo no veo los dados. O sea, yo la no veo la animación. No sí que no. Salen los, no, los números. A mí tampoco. No sale la animación de los dados, pero qué cosa. Y encima no nos deja personalizarlos. ¡Qué curioso! Lo más importante. Lo más importante. Eso es raro. Vale, ya veré lo que le pasa al próximo día. Esto es muy extraño, pero bueno. Con tal de que salga, sale aquí abajo en el panel, así que nada. Joder, yo podría haber sacado el 22 antes, macho. Ya. Que actualicen ellos, claro, darle F5 vosotros, que a mí me ha funcionado. Es verdad. Claro. Importante. Muchas gracias, Levillarol, por ese raid. Venga, a todos a tirar dados. No sale. Vale, no pasa nada. Para el próximo día estará arreglado. No mira, sé qué será. Gastad ahora las pifias y las malas tiradas. Eso. venga. Vale. Pobre Diru, que está chiquito. Diru está chiquito. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Has sacado un 18 y sí consigues introducir la tuerca. Pero justo en el instante en el que lo haces, Grayson se da la vuelta. Te mira, pero no recae en lo que has hecho, sino que vuelve a mirar a Quinn. Si el tiro ha canjeado, algo malo le pasa al personaje de Quinn. Grayson te mira. Tu cara me suena. Nah, bueno, sí, puede ser. Soy la reina de Siderales, probablemente. Tú eres familia de Aradia, ¿verdad? Voy a salir por detrás y decir, ¡no! Aradia es familia suya. Me voy. ¿Lo has dicho de verdad? Sí. De hecho, no. Ni eso ni lo otro. Pues no son familia. No, y no se habla de Aradia. No se habla de Aradia. Él te mira, inquieto. Llegaré al final de esto. Claro que sí. Tengo un concurso que ganar. Ahí os quedáis, perdedores. Se da la vuelta y se marcha correteando por los pasillos de la galería de arte. Buena suerte. ¿Qué hacéis? Vale, tenemos que buscar pistas. No pienso dejar que ese nos gane. Su familia es peor que la mía. Si estuviera en mi aldea, acabaría con la cabeza dentro de un pozo. Vale, vamos a poner a mirar. Si él lo ha sacado, nosotros también podemos. Por supuesto. Y al menos solemos mejor. Sí. Voy a intentar mirar detrás de alguno de los cuadros. En los que estén, los que son sean de alumnos. De exalumnos. ¿Vale? Hay muchísimas orlas. Oh, no. Perdón. Hay muchísimas orlas. Y comienzas a inspeccionar entre las columnas en las que hay, bueno, las que se encuentran estas orlas. Demasiadas. Y no encuentras nada particular o diferente entre ellas. Tiene que haber algo en las pistas que te lleve
directamente a lo que estás buscando. ¿Hay estatuas o algo al lado de algunas orlas en particular? ¿O hay algún, incluso algún mago mirando esas, esos cuadros? Porque pone que son admirados por los nuevos magos inspirados. O sea, pues eso somos nosotros, doy por hecho. No lo sé, a ver. ¿Y lo de la palabra inspirados no puede significar algo? Inspirados. Quinn, haces eso que me has dicho. Muchas gracias, Nelson Garron, por los regalos de suscripciones. Y muchas gracias a todos los que os estáis sobrando con el cariño que nos estáis dando. Quinn, ¿haces eso, has dicho? Vamos a probar, sí. Vale, y comienzas a buscar estatuas o algo que muestre un encaramiento particular, algún tipo de orlas. Y efectivamente, encuentras la estatua de un mago Owlin, un humanoide con forma de búho, que mira con el pico entreabierto a una columna sobre la cual hay una orla. ¿Habéis visto eso? Tiene que ser ahí. Yo pienso lo mismo. Vale, miramos ahí. Me miro aterrorizado, me quedo aterrorizado mirando el cuadro del pájaro porque no me gustan. Desde el principio no me gustaron los pájaros estos. Me quedo como muy ahí, como moviéndome un poco en plan, me está siguiendo. Venga, Manwin, tú otra vez. Pero si solo es un pájaro. A mí es que me encantan, entonces me acerco. Cuidado, te doba el alma. Te va a robar el alma. Yo ¿qué me va a robar? Diru, te acercas sin ningún tipo de temor a la estatua. Hay algo particular en ti, Diru, que siempre te ha llamado la atención. Tienes terror a la gente, a socializar, a todo el mundo en particular. Pero siempre te has considerado muy valiente con lo que se refiere a peligros o a lo desconocido. Aquellas cosas, por lo menos, sabes controlarlas y racionalizarlas. La gente, te aterroriza. Y frente a esta estatua, te das cuenta de que el mago Owlin, ataviado con una túnica muy larga, todo de piedra, una piedra caliza muy blanca, mira con ese pico entreabierto a una orla en particular de las que hay sobre esta columna. Y además, una de sus manos, acabadas en garra, señala a un punto en concreto. ¡Mirad! ¡Ahí! ¡Seguidme! Y voy intentando seguir ese punto, intentando ir hacia allí. Sigues las indicaciones de la mano. La dirección concreta te lleva hacia la orla. Una orla común y corriente en la que ves una docena de jóvenes magos siendo inmortalizados delante del edificio de la Biloplex. En el marco de madera hay una pequeña plaquita que reza: en Strixhaven todos fuimos inspirados. ¿Lo veis? La palabra tenía el significado. Oye, muy bien. Le hago así pat pat en la cabeza. Vale, ¿y ahora qué? Yo la miro embelesada. ¿Y nuestro premio? ¿Estará detrás? Miro detrás. A buscarlo. Vale. Comenzáis a buscar en los alrededores de la orla. Y os parece ver una pequeña palanquita de hojalata. Muy dúctil ella, bastante doblada, justo debajo de la placa que reza lo de la inspiración. Diru, ¿quieres hacer los honores? Sí. Adelante. Me aparto un pasito viendo lo último que le pasó a Manwin. Yo estoy en el cuadro, o sea, estoy para atrás, estoy lejos. Yo me quedo al lado del chavalito. Dale, dale, dale. Me dispongo a hacerlo y me quedo a las órdenes del máster. Le das a la palanquita y bajo la orla, bajo el cuadro, surge una especie de vórtice oscuro y negro que comienza a girar violentamente, como si fuese un sumidero de energía. A ti te recuerda, Fony, mucho a los vórtices de tu amiga. Y de él surge un objeto que acaba chocando, repicando contra el suelo a tu lado, Diru. El vórtice se cierra
y bajo tus pies tienes lo que parece un vial de una poción. Eso no vale. ¡No, no vale! ¡Muy bien! La agarro y la sostengo sonriente. Bien hecho. Pues muy ya bien. Lo tenemos. Vale, ahora corriendo a salir. ¿Cuál es la siguiente pista? ¡Led! ¡Led! ¡Le oyo! ¡No! Vale, ¡me toca vale, a mí! ¡Vale! ¡Le oyo! ¿Por qué estás tan enfadado? Pues no, si vale. ¿Estás más gracioso que antes? Más gracioso. Sí. Y si le damos una poción a él, me da un poco de penita. ¿Eh? Ahora tenemos dos. Gracioso. Pista número 3. Todos los grupos merecen un descanso por su criterio. Enseña esta lista y coge tu refrigerio. ¡La cafetería! A ver, Manwin, menos mal que yo también puedo leer, porque si no, no me habría enterado de nada. ¡La cafetería! Y es donde están los cotillos más jugosos y donde descansa la gente, y los chicos guays, y las chicas guays, así que... Vale, pues vamos, venga. Sí. Venga, sí. Vamos a la cafetería. Yo mientras les voy contando cotilleos de la gente que conozco... Pues este de la cafetería dijo una vez que tal y que esta otra se Yo hago caso omiso de eso, ¿eh? Yo voy como 5 metros por delante. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Shubadri vuelve a aparecer a tu lado, Quinn. ¡Sabía que lo conseguirías! ¡Lo sabía! Shh, no grites tanto, por Dios. ¿Qué te pasa? A ver... Sí. Ah, me emociono rápido. Perdón, Quinn. Ya. Cuida eso para la próxima. Y sí, era obvio que íbamos a encontrar lo siguiente. Y también vamos hacia el lugar de la tercera pista. Y ya sabemos lo que es. ¡He descubierto algo! ¡Hay un tipo que huele muy mal! ¡Ah! Y que ha conseguido 3 pistas ya. Oye, hazme un favor. ¿Puedes esparcir el rumor de que ese tipo huele mal? Haz una tirada de persuadir, por favor. Me la estoy jugando mucho. A ver. Hola, pequeño pájaro, haz el mal. Persuasión, ¿no? Sí. Por favor. ¿Eh? Vale, vemos que ha sacado un 14. ¡Claro! Cualquier cosa por ti, compañera de estudio. Muy bien. Buen pájaro. Venga, a volar. Y Shubadri se marcha de nuevo de allí con un nuevo objetivo. Ese pájaro parece que te quiere mucho. Es mi sirviente, ayudante, fiel, servidor. ¿Admirador secreto? No parece. Nah. Veremos. Avanzáis de nuevo por la biblioteca y siguiendo las indicaciones de vuestro plano, hasta llegar a la cafetería. Que no sé dónde la tengo. ¡Ay, no! ¡No tenemos cafetería! No, sí la tenemos. ¿Dónde van a contar los chismes? Por ejemplo. ¿Qué es el café? Está rico. Oh, qué bonito. Una sección de la biblioteca cambia completamente de arquitectura. Tanto suelo como paredes están ejecutados en un material violetáceo rosado. Hay burbujas de diferentes colores flotando por todos lados. Y un árbol en el centro de la cafetería, cuyas ramas se mueven al vaivén de los camareros que van colocando cafés y bandejas sobre sus ramas. Y el árbol, como si tuviese vida propia, va moviendo las ramas para guiar a las bandejas hacia las mesas respectivas de los clientes. El ambiente está bastante cargado. Hay mucha gente, sobre todo de primer año. Reconocéis los uniformes muy similares al vuestro, con el escarlata y plata característico de los primeros años. ¿Qué hacéis?
yo quiero, dejadme a mí hacer la prueba, dejadme, porfa, porfa, porfa. Vale, pero rápido. Como quieras. Vale, cojo la lista. Los lugares de este sitio son tan increíbles. Cojo la lista y me dirijo al mostrador. Si hace falta que alguna de mis flores se cuelen en los ojos de la gente para que se vayan apartando y me dejen el camino, perfecto. Y voy a ponerle la lista enfrente de la cara al que esté en el mostrador. ¡Hola! Llegas hasta el mostrador, como has dicho, empujando a todo el mundo y colocándote la primera. Frente a ti, una gnoma de nariz respingona y cejas siempre arqueadas, como si estuviese sospechando todo el día, y le colocas el papel frente a ella. ¿Qué es lo que vas a tomar? La número 3. No... Déjame adivinar, mira. Quandrix, ¿verdad? No, aquí no servimos por números, ni por binarios, no, ni esto, por tonterías esto, de esas. ¿La pista? ¡Ah! ¡Claro! Vale. Dame mi cosa. Ah, lo siento, pero para ganar esta pista debéis de hacer algo por mí. ¿Qué? Tenéis que trabajar durante un rato. ¡Ah! Yo no me he enterado, yo me he ido alejando hacia el árbol y estoy hablando con él y acariciándole. Vale, te vas alejando y mientras estás acariciando al árbol, algo inesperado te sucede. Eso me pasa. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú, el grande, tú! ¡Precioso, maravilloso, fantástico! ¡Mira qué cuerpo tienes! Comienzan alguien a darte la vuelta, a hacerte girar. ¡Uf, qué brazos, qué fuerte! ¡Mira qué fuerte! ¡Oh, eso es un bíceps, es un tríceps, es un cuatríceps! ¡Cuántos bíceps tienes! ¿Qué? ¡Es increíble! ¡Es fantástico y maravilloso! ¡Hola, por favor! ¿Alguna vez te han dicho que eres fantástico y maravilloso? Yo te lo digo, eres fantástico y maravilloso. Y la gente fantástica y maravillosa, ¿sabes qué hace? ¿Quién eres? Frente a ti tienes a una pequeña gnoma pelirroja con ropas muy vivarachas y coloridas que no para de moverse. Parece como si estuviese sufriendo los efectos de un conjuro de aceleración. ¡Oh, es fantástico! ¿Sabes qué? Eres lo que necesitamos. La gente molona la necesitamos. ¿Molón yo? ¡Por supuesto! ¿Quién no va a ser molón siendo como eres tú? Además, eres bajito y nos hace falta un bajito. Los bajitos siempre vienen bien, sí, claro, sí. ¡Uy! ¿Qué esto qué es? ¿Tienes dos rodillas? ¡Increíble! ¿Desde cuándo tenéis dos rodillas, los medianos? ¿Qué haces? Intentar comunicarme con ella. Sí, lo ves bastante complicado. Yo me acerco a Diru. Viendo la situación en la que está viviendo, está muy estresado ahora mismo. Me acerco y voy a intentar congeniar con esta gnoma que me ha agradado mucho. Me ha gustado. Yo me agarro la manga de Manwin y voy desapareciendo de... ¡No te preocupes, Diru! Está todo controlado. Señorita. Cuando intentas retirarte, Diru, chocas con algo a tu espalda. ¡Pues claro que sí! Uy. Te giras y ves a una mediana, como tú, bastante fornida, que lleva como una especie de equipación deportiva muy ajustada, dos coletas muy grandes sobre su cabello. ¡Y necesitamos para el club de lucha! ¡Ah! No tienes músculos, pero no tenemos a nadie para el peso microbio. Y vas a ser fantástico para el peso microbio. No. Choca aquí. Choca aquí con todas tus fuerzas. No choca aquí. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te está molestando? No molestes a mi amiga, por favor. Sí, eso, no molestes, dice Rosy. Yo había llegado primero. El pequeño es mío. El pequeño soy yo, ¿verdad? El pequeño es mío. Necesitamos peso microbio. A ver, yo también soy pequeño. Yo me puedo quedar con Dozy. Disculpa, que tengo una pequeña herida en la boca y me cuesta. La atleta se gira hacia ti, Manwin, te mira y comienza a palparte la tripa. ¡Parrica! ¡No papa, estás papa, en forma! ¡Papa, meto! ¡Ah, no, tú no! ¡La otra! ¡Papa! ¡No! ¡Todo me sale mal! Pero alguien ha canjeado que algo te sale bien. Y cuando vas a decir eso, te das cuenta de que ya no ceceas. Algo bueno te ha pasado.
mágicamente se me ha curado. Nada, me cueste todo, volver a hablar sin cecear. Igual me quedo ceceando un rato. ¡Oh, vaya! Parece que se me ha curado la boca. Estoy perfectamente. Sí, sí, además tú eres gnomo, o sea que no, por altura, no. Yo necesito un tocón, tú no eres un tocón, tú eres más bien una piedra. ¿Pero soy un tocón? ¡Ven aquí! Y empiezo a toquetearla por todas partes. Vale, de acuerdo. Clip. De acuerdo. Gente del chat, ¿qué le ocurre a Manwin? ¿Vale? ¿Para qué esto va a acabar mal? Vale, tenemos las opciones. ¿Vale? O sea, prepararse. ¡Ay, no! Algo bueno le sale a Manwin. Algo malo le sale a Manwin. Porque se lo ha buscado él. Sí. Totalmente. Mientras vais votando, público, gentes del público. Yo os puedo voy decir. Voy retirando esto de aquí y vuelvo con la fantasiosa Funny. Sí, yo iba a decir que se había puesto el delantal y muy tristemente se había puesto a trabajar. Uf, ¿cómo te sienta eso de trabajar a ti? Fatal, absolutamente. Pues mira mi uña. Se le ha quitado un poco de esmalte. Además, lo hace muy mal. Plan. Uy, tienes pinta de niña rica. Eres niña rica, ¿verdad? Sí, lo soy. ¡Ay, pobrecita! ¿Sabes qué? Vamos a empezar fácil. ¿Ves esas 6 cajas de allí? Pues coges otras 4 más y cargas 10. Vale, voy a hacer un conjuro del sirviente invisible. No, ¿sabes qué? Que sean 12, porque hay otras 2 más en la trastienda. ¡Venga! Voy a conjurar el sirviente invisible para que me ayude. Macho, eres floja hasta para conjurar. Espera, ¿puedo conjurar algo mejor? Voy a mirar mi lista de conjuros. Sí, no, el sirviente invisible. Sí, no, eran 10. Es el único que puedo. Vale. Vamos. Vale. Tu compañero animal. Feinando. Comienza a ronear y agobiado por todo el trabajo se esconde en tu bolsa de ingredientes. Ya está. Vale, pues conjuro al sirviente invisible y le digo que vaya. Vale, o sea, de nivel 1 te vas a gastar hasta uno de nivel 1. ¿Qué quieres? ¿Que trabaje de verdad? Vale, de acuerdo. Te marcamos el puntito del conjuro, comienzas a gesticular y tras producir estos símbolos arcanos en el aire, una serie de runas etéreas comienzan a surgir y se anclan y encajan las unas con las otras como si fuesen engranajes y aparece ante ti una pequeña silueta hecha de runas que comienza a hacerte un saludo militar. Vale. Necesito que lleves esas 11 cajas donde ella ha dicho. ¿Vamos? El sirviente, inicialmente motivado, se gira, mira las cajas, se gira, no tiene ojos, pero parece que le está mirando, y se deshincha los hombros y comienza a andar bastante triste. Yo llevo una, ojo. ¡Ojo! Vale, volvemos. Mientras Funi está trabajando, volvemos. ¡Qué cabrones sois en el chat! Es que, madre mía. He de decir una cosa, que es que, claro, no me dejaste desarrollar en el momento, pero, o sea, yo hice así, quería hacer así como en los hombros y luego empezar a tocar las mesas y todo. No quería tocar el cuerpo hasta un momento. No, da igual. No llegaste, no fuiste lo suficientemente rápido. El chat ha hablado, el pueblo ha hablado. Y hay que respetar la decisión del pueblo y Manwin se vuelve a morder la lengua. Vale, también luego dices que el público es muy capullo, pero el que ha puesto las respuestas eres tú. Ahí. No. ¿Lo ves? ¿Ves cómo os puedo tocar? ¿Ves cómo puedo tocar? Toca aquí, toco el otro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy!
¿Eso ha tenido pinta de doler? No. No, 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 no. Otra vez, no. ¿Ves? Ti ni siquiera tiene lengua fuerte. No. Quizás intento dejarme la lengua, ya vine. Rosy, coges sus pequeñas palmas y las pones sobre tus hombros, Diru, y te dice... Yo soy del grupo de rol en vivo, el rol en vivo. ¿Sabes lo que es el rol en vivo? El rol mola un montón. El rol es fascinante y maravilloso. Yo solo interpreto monstruos porque los monstruos tienen más profundidad de lo que la gente cree. Los héroes son aburridos, aburridos, aburridos. Pero tú tienes el tamaño perfecto para ser un tocón de árbol. Pon cara de tocón. De árbol. ¡Muy bien! ¡Eres fantástico! ¡Tienes mucho talento! ¡Quita! ¿Ves como el gigantesco brazo de Greta la aparta hacia un lado? Y dice, tú tienes peso microbio. Puedes ser bastante buen guerrero. Ven al club de lucha grecorromana. Pero, ¿cuántas optativas hay? Es extracurricular, no es una asignatura. Puedes. Extracurricular, y ves que Rosy le vuelve a empujar y dice: ¡Tocón! ¡Tocón! ¡Piénsalo! Como un árbol, pero más mustio. O sea, la mitad. Voy a tomarme mi tiempo y os diré algo, ¿vale? Rosy y Greta se miran y dicen, ¡vale! Y Greta te responde, no tardes mucho, siempre hay más microbios por ahí. Vale, pues ya estás diciéndole algo a ellos, ¿vale? Oh no, tengo mis ojos en ti. Manwin, te levantas del suelo, comienzas a... quitarte todo el polvo y ves que esas dos excéntricas chicas ya no están con Diru. ¿Y qué? ¿Y qué hago? Que te sientes más vacío. Voy yo hacia Manwin. ¡Ay! ¡Hace confuso! ¡Por fin me las he quitado de encima! Ajá, yo... ¿Estás bien? No, no estoy bien. Mírame. Otra vez. A lo mejor podemos curarte en algún sitio, en la enfermería o algo así. Estaría bien, sí. Eso no es vida, ¿eh? Ya si no puedo estudiar. Ya si no puedo. Se te pasará. Anda, vamos con las demás. El té de mandrágora con esmírfula está buenísimo. Y lo que más bueno está es que no has tenido que pagar absolutamente nada por él. Chuadri te ha servido el té, te ha traído unas pastas y además ha vaciado la mesa de esos indeseables estudiantes de primer año que la estaban ocupando. Está estupendo. Bien hecho. Lo que tú necesites, Queen. Vamos a ser amigas de estudio, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Fantástico, porque estaba pensando en qué asignatura te vas a apuntar. Yo me apuntaré a la misma. ¡Ah! ¿En cuál te vas a apuntar? Bueno, ¿tenías pensada tú alguna? Mi sueño es entrar en Silver Quill. Qué mala suerte. Pues verás. Da la casualidad de que yo también. Sí. ¡Ah! ¡Fantástico! Entonces vas a pillar tinta magia 1. Sí. Pero... ¡Ah! ¡Vamos a ser compañeras! ¡Te vas a sentar conmigo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Recuerda que me dijiste que ibas a hacer los deberes míos cuando yo no pudiera. ¡Claro! ¿Sí? ¿Sigues en pie? Sí, pareces muy sana. No creo que te pongas tan enferma. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor también estoy ocupada con mis labores de reina, ya sabes. Esas cosas. ¡Ah, cierto! Y extracurricular. Yo me voy a meter en el grupo de fe. Tengo mucha fe. Pues la verdad es que estaba pensando en... entrar en la de música. La de canto, supongo. No sé si cantarán allí. Creo que transmitir todas mis palabras, mis deseos y también todo aquello que odio mediante canciones puede ser interesante. La fe también se transmite por canciones. ¿Te ha hablado alguna vez de nuestro señor Olouron?
No, pero verás, es que tampoco me interesa. Entonces, bueno, yo tiraré para el otro lado. Al menos nos vemos en Silverquill, ¿no te parece suficiente? ¿Qué hace? ¿Qué hace ella? ¿Veis pasar a Funi? Exageradamente sudando y cargando solo una cajita pequeña con 6 vasos de cristal. Espérate que la dejo en el suelo. No he sudado tanto en mi vida. ¿Qué estás haciendo? Había que trabajar para conseguir la pista. No pasa nada, lo tengo controlado. Aparecen Manwin y Diru. Ya. Vale, pues sigue. Trabajo. Trabajo duro. Se me va a poner... Ay, no, se me van a poner los bíceps donde no quiero que se me pongan. Tú, ya está bien. ¿Veis como la dueña del café aparece de nuevo? Dame eso. Y coge la caja de tus manos. Lo que sea que has conjurado ha roto las 7 cajas de vasos y me está costando un pastón en platos. Me debes 7 monedas de oro. Y toma, se mete la mano en el delantal, coge la poción, te la pone sobre las manos. Vete de aquí y no vuelvas. Vale, le doy las 7 monedas de oro. Seguro que tengo algo en bolsillo. Sí. Te doy 8 si no me haces volver a trabajar jamás. Dame 20 y no hablaré contigo en mi vida. No, 8 está bien. ¡Ay, qué bien! ¡Tengo mi primera poción! Oh. La voy a atesorar. Esto está hecho con trabajo duro. Oh. ¿Qué hacéis? Me termino mi taza de té y... me levanto. Bueno, ¿qué? ¿Vamos al siguiente sitio? Vale, ¿cuál es? Pues... ¿A quién le toca? Le, Queen. Sí, ya enseguida leo. Ya. Estos arbustos no son lo que parecen. Dales una palmada y verás lo que aparece. Vale, entonces tiene que ser alguna zona en la que haya... ¡plantas! Sí. ¿Jardines de lectura, tal vez? ¿Oh? ¿Dónde está eso? Oh, vale. Bueno, de hecho hay como dos... jardines de lectura. Vale, sí, será ahí. No hay otro. Sí, vale, porque... vamos ahí. Vamos. Vamos a los jardines. Y así es como abandonáis la cafetería de la Biblioplex y avanzáis en dirección hacia los jardines. Voy a estar puliendo mi poción y dejándola bien reluciente. Con mi sangre, sudor y lágrimas. Y el dinero de mamá. Fresco. La voy a brillantar con un billete. Terrible. A ver, los demás, o sea, vais, intuyo que vais todos, ¿verdad? Sí. Nadie se va a quedar atrás, nadie va a hacer ninguna cosa rara, ni nada por el estilo, ¿verdad? No, hemos salvado a Diru y a Manwin. Así que... Yo voy no, alicaído. Yo por Manwin porque, vamos... Yo voy alicaído, voy completamente hecho polvo. O sea, con el espíritu a los pies. Ay, ¿qué te pasa, enanito? Lo primero, no soy un enano. Eso para empezar. Soy un hombre. Vale, segundo, me parece muy injusto que todas las pruebas sean súper fáciles en comparación con la primera mía. Mirad lo que me pasó la primera vez y mirad lo que me pasó la segunda vez. No me parece justo. Que le han dado calabazas. Oh, vaya. Y se ha mordido la lengua. Pero no sé. Sí, ya, eso ya lo sabía. ¡Otra vez! ¡Segunda vez! ¿Vale? me la mordido por segunda vez. ¿Sabes lo que te animaría? Cuando a mis amigas les dan calabazas, lo que les anima muchísimo es contar cotilleos. Así que, va, cuenta que no. Y contamos cotilleos. Pa. Silencio. ¿Vale? Vamos. Llegáis a uno de los dos zonas de lectura que están contenidas dentro de un parque. Hay como extraños
extrañas cúpulas hechas de vidrios de diferentes colores que contienen tarimas de madera con varias estanterías y a su alrededor jardines que, bueno, son bastante extensos y que tienen plantadas multitud de diferentes especies y diversos arbustos, frutos, plantas, flores de todo tipo. Es un lugar muy salvaje a primera vista, porque parece incluso que las plantas y la vegetación se mueven solas y os van siguiendo, muchas de ellas, con las ramas y los arbustos y las flores, sus pétalos se van orientando hacia vosotros mientras pasáis. ¿Qué hacéis? ¿Qué había que hacer aquí? ¿Dar palmaditas? Creo que es bueno, uno de los mejores lugares que he visto. Yo por primera vez suelto, siempre llevo conmigo como una pequeña herramienta, una tuerca, un tornillo, una llave, o sea, siempre llevo algo. Por primera vez la suelto y me quedo obnubilado mirando la naturaleza a mi alrededor. ¿Ves? Y acariciando como las hojas, las ramas. Quedo así. ¿Qué les pasa? Yo hago igual, acaricio. ¿Son plantas? Mango, no lo sé. Sueltas, se te caen unas cuantas herramientas de las manos y una de las tuercas estaba en el suelo y va rodando por el pasillo de piedra. Va rodando por sobre cada una de las... ¡Joder, buen efecto! ¡Sí! Ha sido él. Va rodando por el pasillo y se pierde en un pequeño sendero. Va siguiendo con la mirada ese hipnótico recorrido que hace la tuerca. Y te parece entrever que hay un pequeño claro en el cual hay una serie de arbustos y varias yedras que están rodeando a dos figuras que están hablando. Una de ellas te llama la atención muchísimo. Es... no tiene piel, por así decirlo, sino que su piel es una corteza. Es como si fuese un árbol viviente. Sus cabellos son ramas y zarzas. Y su rostro es como si estuviese cuarteado, como si fuese la corteza de un roble. Me quedo con la mirada fija. Oh. Wow. Solo lo has visto tú, Manwin, de momento, ¿eh? Te he ido a sobre la tuerca. Chicas. Hay un dios ahí. Mira. Una deidad. Mirad. Qué ser más bello. Y poderoso. Tiene pinta de ser poderoso. Hola. Esta criatura está hablando con alguien que solo una de vosotras reconoce. Está hablando con otra criatura cuya piel es también como natural, como verduzca. Y su cabello está hecho de hojas. Reconoces, Quinn, a Dina. Ay. Ella está hablando muy airadamente con él. Están a unos 20 metros posiblemente de vosotros y parece bastante nerviosa, dando palmadas, tocando con la palma de su mano sobre su pecho, y el tipo no parece inmutarse. Veis que debajo de esas ropajes verdes y sobre esa piel de corteza lleva algo parecido a un uniforme de estudiante de primer año. ¿Qué hacéis? ¡Ey! Saludo a la chica que la conozco. Llamas la atención, Quinn, y ella se gira. ¡Oh, fantástico! Y ella se da la vuelta y huye del lugar, corriendo. ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿No era lo que esperabas? Bueno, esta chica me acompañó a mi habitación. Pensé que... no sé, ha sido extraño. ¿Podemos observar lo de la corteza? En plan... es como si hubiera un chico que se hubiera transformado, ¿puede ser? No sabrías decir. Nunca has visto a nadie así. ¿Hola? Él se gira muy lentamente al oír tu voz. ¡Hola! ¿Cómo te llamas?
¿Quieres mi nombre arbóreo o mi nombre humano? El del árbol. Suelo tardar bastante tiempo, ¿estás segura? No, no lo quiero. Yo sí. No, a mí me gustaría. Yo sí. Y esta extraña criatura comienza a hacer un ruido gutural que suena más como al sonido del viento ondeando entre las hojas de un arbusto. O el sonido del viento meciendo las ramas de una encina. También como si fuesen las hojas secas de un pino, rugiendo al ser pisadas por un zorro. Todos esas escenas comienzan a reproducirse en vuestras mentes, Diru y Manuin. Quinn, Funny, ¿os hartáis o estáis también pacientes con esto? Yo quiero darle una palmada a ver si es esto lo que... ¡Ey! ¿Pero en la cara? No, no, en la cara no, en plan, en el hombro. Comienzas a tocarle, Funny, pero él no para. Y tanto Diru como Manwin, como él, están en una especie de extraña comunión mística o algo así. Oh, vale. Dios mío. Tendremos que hacer esto solas. Sí, ¿hay arbustos por aquí? ¿Algún arbusto sospechoso? Vale, puedes hacer una tirada, por favorcito. De naturaleza. ¿Dónde está? Una habilidad. No, solo veo... Madre mía. ¿Se podrá... Pifia pifionte pifiosa. ¿Podrá comer esta flor? De hecho, le pegas un bocado a la flor. Pueblo llano. ¿Qué le sucede a Funny al comerse la flor? ¿Qué estás haciendo? No sé, tenía buena pinta. Y llevo sin comer desde esta mañana. Como gane el tipo ese, os vais a ganar. Llevamos las mismas pruebas. ¿Quieres una? No, la verdad es que no. Voy a buscar yo a ver si encuentro de una vez lo que sea que tengamos que encontrar. Ok. Ah, yo busco por mi lado, o sea... Vale, haz una tirada de naturaleza, por favor. Tengo miedo. Miedo. Un 8, no ha sido una pifia, pero está por debajo de la dificultad que podéis ver todos en el chat en esta bola de cristal. Comienzas a golpear arbustos, pero no encuentras nada. Y los que saben son el raro del Diru y el Manwin. Finalmente, ellos acaban la comunión y Manwin tiene como una lagrimilla corriéndole por la mejilla y Diru está sonriente. Ha sido como volver a mi casa. ¿Estás muteado, Manwin? ¿Estás muteado? He estado hablando para adentro, ¿vale? He estado viviendo una experiencia extrasensorial aún. Déjame vivir, por favor. Este es un momento muy importante para mí. Acabo de vivir una experiencia increíble. Yo estoy acostumbrado a la fría piedra y no sé, acabo de ver unos paisajes y unas cosas tremendas. Ha sido precioso. ¿Dices, Diru, que esto es tu casa? ¿Que vives en sitios así? Muy parecido, sí. ¡Oh, Dios mío! Te giras, Manwin, y algo te asusta. Ves una horripilante criatura con la cara enormemente hinchada y de color rojizo. ¡No! ¿Qué pasa? Golpeo con algo. ¿Ves que Manwin te tira una tuerca, Funny? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Esa cosa tiene la voz de Funny! ¿Qué es eso? Oh, no. ¡Tú eres terrible! Oh, no. ¡Es feo! ¡Es horrendo! Saco mi espejito de mano del bolso. ¡No debería existir tal criatura! ¡Dios mío! ¡Uf! ¿Ves que la cara se te ha hinchado
muchísimo, no. Como aquella vez que mordiste una abeja sin querer y te mordió la lengua. Uf. Vale, no me lo pienso dos veces, voy a tomarme la poción. No puedo permitir. La detengo. O sea, ¿qué? No. ¿Qué? Si yo no me tomé la poción cuando me mordí la lengua la primera vez, tú no te tomes la poción ahora. A mí me da igual lo que hagas tú. ¿Te aguantas? ¡No! ¡Escúchame! ¡Te aguantas! Pobrecita, no. Has comido petugenia roja. Me bebo la poción. No te puedo ayudar. Pues, rápido, ayúdame. Señor Arborio, ¿podrías hacerlo? Claro que sí, me caéis muy bien. Vale, pues arréglame, por favor. Él comienza a andar muy lentamente hacia unos arbustos. Se agacha y arranca un pequeño fruto seco. Extiende la mano. ¡Cómetelo! Te encontrarás mejor. ¿Ya me he bajado yo la inflamación? Oh, no, tardará todavía un tiempo, pero se te irá. Oh, no. Mierda. Voy a ver qué conjuros tengo. Será terrible cuando me vean con algo así. Oh, no. Sirviente invisible. Oh, espera. Vale. Voy a usar. Ay, es que no quiero usar más magia. A taparme con las flores toda la cara. Las voy a poner delante de mí. De acuerdo. Señor Arborio, otro favor, si puede ser. ¿Podría ayudarnos con la pista de la gincana? No me llame señor, me llamo Melui Thorne en mi nombre humano. Y soy estudiante de primer año como vosotros. Quiero ir a Witherbloom. Pensaba que pertenecía a la biblioteca. ¡No! Y así sigue un rato. Yo aprovecho para acercarme a él y posar mi cara a la corteza. Así como muy... ¡Madera! Así que esto es la madera. ¿Qué ocurre? ¡Ah! Las criaturas de sangre caliente necesitáis calor. Ven aquí, chiquitín. Nos estamos dispersando. ¿Por qué no continuamos buscando la pista? Vosotros que sabéis de cosas de plantas y movidas de ¿qué estas. ¿Qué pista? Hay pista. Que dar una palmada a un arbusto. ¿Qué os ha pasado? ¿Estáis en otra dimensión o...? ¡Ah! ¡La pista! Sí. La pista se movió. Y su nombre es muy bonito. Sí, su nombre. ¿Qué hacéis? La pista, chicos. ¿Cómo era la pista? ¿Puedes repetirla? ¡No, espera! ¡La leo yo! Déjame intentarlo. ¿Por qué todo el mundo grita? Déjame intentarlo. Estos arbustos no son lo que padecen. Dales una palmada y verás lo que aparece. No sé qué significa. Vale, poneos a golpear arbustos, venga. No. No golpees las plantas, no se golpea. Es una palmada cariñosa. Mira, y si así? Simplemente se hace así, delante del arbusto, ¿no? A lo mejor no hay por qué golpearlo. ¿Cómo se llamaba el árbol? Melwin, ¿no? Melwi Thorne. Melwi Thorne, choca esos cinco. Venga. Para dar una palmada a un árbol, no sé. Él, bueno, a cámara lenta comienza a mover la mano y choca contigo, mano arbórea. No soy yo, tendréis que encontrar el arbusto. Había que intentarlo. Vale, yo voy a probar en el arbusto de las flores que me he comido. A darles una palmada, así rápida. Pero sí. Vale, comienzas a dar palmadas, comienzan a surgir insectos por todos lados. No sabes si lo has hecho peor o mejor. La verdad que no estás muy convencida. ¿Puedo investigar la estancia? Yo que estaba en un trance que no estaba en el sitio en el momento. Ahora sí. ¿Hago una tira de naturaleza? Vale. Hago una tira de naturaleza. No,
aquí va. Ahí está, ha sacado un 6 y la verdad que estáis Funi y tú dando palmadas a los arbustos y no tenéis ni idea. Yo también quiero investigar el terreno, mirar si hay algo extraño. Sobre todo por lo de los arbustos que no son lo que parecen. Ya de naturaleza. La naturaleza, sí. De momento que... ¡Ah! Tengo tantas cosas aquí que... ¿Cosas abiertas? Sí. Vale, aquí está. ¡Oh! ¡Uh! Y Diru, no sabes por qué tus compañeros están golpeando todos esos arbustos. Yo no lo sabes perfectamente cuál es el único arbusto que no encaja aquí. ¿Ves que hay un arboretum enano justo frente a ti? Y no es de ese típico color verduzco que suelen tener todos los arbustos del mismo clima muy similar al que están a tu alrededor. Este es distinto. Además, varias de sus raíces están en el exterior. Varias de sus raíces se encuentran sobre la tierra. No es normal esto. Me dirijo a ese arbusto sin decir nada a nadie porque en el fondo me estoy divirtiendo viéndoles. Vale. Vale. Te diriges a ese arbusto y efectivamente es un arboreto enano. Es un tipo de planta que tiene vida propia. Hola. Es como el arbusto comienza a moverse y escuchar las hojitas chocando las unas con las otras. ¿Chocas los cinco conmigo? El arbusto se mueve como indicando no con la cabeza. ¿Por qué? Me llamo Diru. Vale, él se agacha un poquito hacia adelante. Y ves que su corona, que la corona de hojas, se encuentra muy cerquita tuya. ¿Qué haces? ¿Contará cómo chocar, acariciar? Lo intento. Vale. Le acaricias en la corona y es como se agita violentamente y al suelo cae un vial con una poción. Gracias. Lo cojo y voy con los demás. Me estoy agobiando. ¿Dónde estará? Aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Comenzáis a escuchar muchísimos gritos, un jaleo muy ruidoso. ¿Qué hacéis? ¿De dónde proviene? Busco el foco. El foco viene del sur. Tiene que venir cerca de las estanterías principales. Vamos. Hay también muchísimos pasos, gente corriendo. Vale. Vamos, ¿no? Sí, me coloco como un casco de flores. Para que no se me vea la cara. Y solo los ojillos. Y voy corriendo con ellos. ¿Te queda bien? ¡Gracias! Vais corriendo en dirección a los ruidos. Por primera vez en todas estas horas sentís el peso de una preocupación. Algo está sucediendo. Un peligro. ¿Qué está pasando? Escuchan los ruidos. Las voces cada vez van en aumento, los gritos preocupados de la gente, de los chicos, de los jóvenes estudiantes. Llegáis a ese lugar. Ay. Vale. Si quitáis el zoom, veréis más o menos dónde os encontráis. Salís de los jardines. Lo que voy a hacer es colocaros aquí y si le dais a F5 saldréis directamente donde podéis ver. Salís de los jardines en la sección de las mesas de estudio y allí veis como Rosie está en el suelo arrastrándose hacia atrás temerosa cuando frente a ella hay un cofre con muchas patitas bajo él que abre su parte superior con muchísimos colmillos y una lengua
viperina y además verduzca que surge y en dirección hacia ella a intentar dañar a Rosie del rol en vivo. A ver si la encuentro. ¿Qué hacéis? Corriendo a salvarla. Soy una heroína, soy la reina. ¡Wow! Yo conocí a un mago que tenía uno de esos. Voy a quedarme ahí de momento. Muy bien. Entonces, por favor, gentecica, haced tiradas de iniciativa. En vuestra ficha, en la pestaña Datos, podéis ver cómo sobre habilidades, sobre la palabra habilidades, hay una palabra que pone iniciativa. Si le dais clic, pues van a empezar a salir. Ahí va el 17 de Queen, el 7 de Funny, el 6 de Diru, fantástico, y Manwin. Voy. Que le falta encontrarlo. Sí, iniciativa, dijiste. Sí. Justo encima de la palabra habilidades hay una palabrita que pone iniciativa. Ya sé. Y 16. Y. Bueno, bastante buena suerte que tenéis. Empieza el combate. Queen, con tus compañeros alrededor observas la escena. La mayor parte de los estudiantes están corriendo presas del pánico. Varios de los profesores ni siquiera han tenido tiempo de acercarse y están intentando guiar a los alumnos que están aterrorizados afuera de la biblioplex. Rosie está a escasos metros de lo que es el mimeto, la criatura a la que reconoces. Vamos a ver cómo la pongo yo aquí. Vamos a poner a Rosie aquí. ¿Vale? Han puesto en el chat que el baúl se muerde la lengua también. También. También podría ser. Maravilla. Rosie, vamos a ponerla aquí. Queen, ¿qué haces? Tengo una pregunta para el máster. Sí. Me he preparado 4 hechizos, pero entre 0 y nivel 1. Entonces, sí, es así, ¿no? No, los 0 siempre los tienes preparados. Siempre, vale. Sí. Entonces, vale, son los de nivel 1. Eso es. Vale, pues un segundito. Que lo había hecho mal. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale. Rosie comienza a gritar. ¡Tú no eres un tocón! ¿Qué ha pasado con el baúl? Ostras. Dime. Yo me preparo para utilizar proyectil mágico. Vale. Como sabéis, en D&D, cuando lanzáis conjuros, gastáis ranuras de conjuro. Tienes las ranuras de conjuro justo encima. Son 2 circulitos en blanco. A la derecha de un circulito con X. La X lo que hace es que borra los circulitos. Cada vez que uses una ranura, tienes que marcar uno de los circulitos a la derecha de nivel 1, ¿vale? Y cuando tengas esos 2 marcados, pues es que ya no te quedan. Dale, sin problema. Le doy. Ahí está, y ya has marcado 1. De acuerdo, comienzas a gesticular y veis que Lin extiende las manos y de las puntas de sus dedos salen unos proyectiles mágicos, unos dardos arcanos que impactan contra el mimeto. A la derecha del proyectil mágico tienes un librito. Si le das al librito, hará el daño instantáneo. Vale. Ahí está. Son 5 puntos que le quitamos a este bichejo. Después de hacerlo, el mimeto comienza a rugir. Y se acerca un poquito más rápido a Rosie. ¿Te vas a mover? También tienes posibilidad de moverte hasta 30 pies, si lo deseas. Que son 6 casillitas. No, me voy a quedar donde estoy. Vale. Sí. Manwin, te toca en tu turno, por si no lo sabías, puedes hacer 2 cosas. Una es gratuita, como le he dicho a Queen, que es moverte 6 casillitas. Bueno, no, tú no, tú 5, porque eres muy chiquitito. Y otra es una acción que puede ser un ataque o hacer un conjuro o una acción un poquito más compleja. Vale. ¿Qué es lo que decides? Dijiste 5, ¿no? Sí, recuerda que estás armado. Sí, en diagonal, venga, también cuenta. Estás armado con una ballesta ligera y con un martillo ligero, es lo que tienes encima. Y luego en la pestaña magia no tienes conjuros y se supone que tendrías que tener, no te aparecen, no te han salido, no sé por qué. No, es que lo llevan rato buscando, no.
Pero bueno, utilizo la ballesta. Tengo una ballesta con 20 virotes. Vale. Me muevo a este punto aquí. No sé si lo has visto. O sea, me he movido. Vale. Aquí. Cargar y disparar. Como es una ballesta. En la misma. En la misma. Vale. Y apunto y disparo al mimeto. Vale, pues mira, en la pestaña datos, abajo del todo, tienes una lista de ataques. Ajá. En el de ballesta ligera, a la derecha del todo, tienes la columna atacar. Si le das al dadito de esa columna, pues te disparará. Y ahí está, ataque de ballesta ligera con un 13. La clase de armadura del mimeto es 12. Has superado, por lo tanto, el dardo impacta contra el cofre. A su derecha tienes la columna dañar. Si le das, pues, a ver. Bueno. El dardo acaba rozando la tapa del mimeto, haciéndole daño muy superficial. Muy bien, Funi, ¿qué haces? Vale. No quiero gastar mis conjuros en este señorito, así que voy a sacar mi arco. Si recuerdo cómo se hace. Vale, sí. Y voy a lanzarle una flecha. Vale. Que sirvan de algo las clases de mi madre. Ataque largo, 24, qué barbaridad, te has sobrado ahí. Pero un segundo, ¿es eso crítico? ¿Has sacado 19, ¿no? Y dañar, ¿verdad? Vale, la flecha se clava sobre la tapa del mimeto al lado de la cerradura y ruge de dolor. ¿Te mueves? Sí, me voy a poner encima de la mesa para estar más guapa. Pero sigue teniendo la máscara de las hojitas, ¿eh? Ya lo sé, pero quiero que me vean hacerlo bien. Diru, ¿qué haces? A ver, yo es que soy un pringao. Solo tengo un garrote. ¡Pero no! ¿Qué? Dale fuerte con el garrote. Vamos. Lo de las magias no cuela, ¿no? No. Vale, pues nada, pues lo único que se me ocurre, así como muy titubeante, es darle un garrotazo. Así que... Vale, lo que tienes como sí. Druida es un conjuro bastante, bastante útil, sí. Que es el truco de Shilelagh. De garrote, ¿vale? Que lo que hace pensaba que era un garrote físico tal cual, ¿vale? No, en magia lo que tienes es garrote Shilelagh, si lo lees, la madera de un bastón, pues comienza a imbuirse con el poder de la naturaleza, entonces le empiezan a surgir auras y no sé qué, y bueno, cuenta como arma mágica y empieza a hacer más daño. Vale, es que me da miedo leerlo y que no fuera a leerlo sino un dado o algo así. No. O sea, y además es un truco y es como acción adicional, creo. O sea que vale, lo puedes hacer instantáneamente. Seguramente hay muchas ramas y muchas cositas a mi alrededor, así que cojo lo primero que encuentro para hacer el truco. Para hacerlo. Vale. Sabiduría, ¿no? No tienes que tirar nada para el conjuro, es un truco automático. Entonces, lo único que pasa es que harías un ataque dentro de tu lista de ataques en la pestaña de datos, abajo del todo. Tienes garrote Shilelagh. Vale. Y la columna de ataque, pues atacarías. Primero te acercarías hacia él. Sí. Déjame ver si llegas a todo esto. ¡No llegas! Y no puedo lanzárselo. Nope. No. Pero arma a distancia tienes. No tienes. No puedo. No. Pero puedo tiene 30 feet, ¿no? Si llega. Es un mediano. ¿Tiene 30? No puedo acercarme un poquito, hechizar el garrote y lanzárselo. A ver si acierto. Era un segundillo, porque es un mediano. O sea, en su ficha pone 30. En su ficha pone, pero no debería. Es 25 feet, está mal, ¿vale? O sea, es 25, sí. Pero ya lo sabía yo. ¿Qué decías, Mel? Ah, que no puedo soltar el arma, vale. Pues nada, es que... Cojo una piedra y se la tiro. Es que... ¡Hombre! No seas así. Ve acercándote. Sí, también es verdad. Me acerco un poco hasta donde está Manwin. Vale. Maldito Foundry. Ya está. Vale. Vale.
Perdona, es que no sé por qué en tu ficha no están los conjuros que te había puesto. Hoy me está saliendo todo mal en el Foundry. No están los conjuros que te había puesto. ¿Vale? O sea, que sí que tenía algo, ¿no? Vale. Que sí que tienes más, sí que tienes más. De hecho, es que te los voy a arrastrar ahora para que les eche un ojo. Pero bueno, si te quieres ir acercando hasta ahí... Si puedes arrastrarme los míos también, te lo agradezco. ¡No! ¡No! Vale, tú tenías ahí curar heridas. Bueno, como nos quedan 5 minutillos, te voy a ir poniendo un par de ellos que tenías aquí. El curar heridas, el... Vaya, Manwin, podría haberlo utilizado. ¡Oh! Sí... Sí. No voy a decir nada, ¿eh? No digas nada, a lo mejor no digas nada. El enmarañar y ya está, ¿no? Porque el 2 este y tenías de tercero ilusión menor. Un segundillo. Que ya los tienes. Entonces, tenías tú 1, 2, 3 cantrips, que es lo que tienes, y 2 conjuritos de nivel 1, que son curar heridas y enmarañar, ¿vale? Vale. ¿Puedo utilizar ya alguno? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues entonces quiero utilizar enmarañar. Vale. De acuerdo. Entonces, maleza y enredadera surgen retorciéndose del suelo en el punto que supongo hacia la criatura. Sí. Vale, debe tirar una tirada de salvación de fuerza para no quedar apresado por las enredaderas. Vale, quítate una ranura de conjuro y vamos a hacer la tirada de salvación de fuerza del mimeto. Vale, un momento que tenía... ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Y encima va con desventaja y la ha superado. Joder. De debajo del mimeto comienzan a surgir enredaderas, pero... El cofre se mueve muy violentamente y las va quitando sin ningún problema. Y el mimeto destroza las enredaderas y se coloca frente a Rosie. Pero yo pregunto aquí, pueblo llano. ¿El mimeto se centra en Rosie? Oh. Va a Manwin o a Diru, porque son los tres más cercanos que hay a los que puede llegar. Oh. A ver qué dice el pueblo llano en los últimos 10 minutillos que nos quedan de partidica. Yo quiero hacer un apunte. En el proyectil mágico ponía que eran 3 dardos. Sí, pues tiras 2 veces más, ¿cierto? Sí, es que lo he visto tarde. Tira el librito 2 veces más. Ok. Vale. Otro y otro. De acuerdo, paramos la encuesta. Y sí, el mimeto le muerde la pierna a Rosie, que comienza a gritar de dolor. ¿Veis cómo un hilillo de sangre comienza a surgir? ¡No, no, no, no! ¡Mi estreno, mi estreno! Y... Vale. Win, te toca, ¿qué haces? Vale, pregunta. El hechizo ese ya no lo puedo volver a tirar, ¿verdad? ¿O sí, el de proyectil mágico? Lo tenías preparado una vez, por lo que tenías 4 conjuros preparados, así que ya está, vale, fuera. Está cascado. Vale, pues de los que tengo creo que no puedo... Todos los que tienen nivel 0 puedes lanzarlos cuando quieras. Vale, pues el de descarga... Bueno, el de... Toma... No, el de descarga de fuego. Yo creo... Sí. Pues como puedes ver, en descarga de fuego tienes que hacer un ataque de conjuro de distancia. Entonces, en la pestaña datos, abajo del todo... Tienes la lista de ataques y uno de ellos es descarga de fuego. Sí. Si le das a atacar... Le doy, vale. Vale. Eso es un 14, supera, así que de la palma de tu mano sale un rayo de fuego que acaba impactando contra el mimeto. Haz la columna daño que tiene justo al ladito. Vale, dañar. Sí. Y el fuego comienza a prender... En el mimeto, que comienza a gritar de dolor y suelta momentáneamente la pierna de Rosie. ¿Te mueves?
¿Puedo ir hacia ella, agarrarla y llevármela? ¿O tendría que...? Moverte hacia ella, sí. Ya llevártela, no. Bueno, pues le grito a Manguin. Ve a por ella. Voy. Manguin, te toca. Me toca. ¿Qué haces? Él pregunta. El hecho de que no me salgan aquí los conjuros, hay forma. Ya te los daré el próximo día porque contigo es un poquito más complicado. Vale, gracias. Vale. Considera que estás jugando en modo pesadilla, ¿vale? Vale. Ya. Algo me está oliendo. Vale, quiero intentar una locura, pero bueno, voy a intentarlo. Tengo mi ballesta. Gracias, Merovingio Master, por la raid. Dime, No, que está fabricando mi ballesta, simplemente. Oh, madre mía. Vale, no. ¿Qué distancia ¿qué distancia tiene el hechizo que hago para crear un efecto visual? ¿Qué distancia tiene? Porque pone el número de palabras que puedo, por ejemplo, escribir o lo que sea, pero... ¿Sabes? El del efecto visual. Sí, lo mismo que el olor, es el a mismo. A 10 pies. Vale, pues entonces no me muevo del sitio donde estoy, ¿vale? Y quiero crear como una imagen. O sea, quiero lanzarle, yo que sé, aunque sea un... Porque lo tengo que poner sobre un objeto, eso. O sea... Sí. Vale, pues... Mierda. ¿Tengo algún objeto lo suficientemente grande como para poder poner una imagen en negra y lanzársela al mimeto? ¿Qué tipo de imagen negra? Algo completamente oscuro, es que le no, la visión. Una ilusión sería con plan hacer un plano negro y que no pudiese ver por detrás, por ejemplo, pero sería más o menos lo que podría hacer y tendría que moverse. Por ejemplo, yo que sé, de ponerla aquí. A ver, ¿vale? De poner aquí una especie de muro negro. Uh-huh. Y que fuese opaco y que tuviese que moverse alrededor de él para. ¿Sabes? Para continuar. Pregunta, sí. ¿Pero no tiene ojos? ¿Le afectaría? Pues vamos a ver, su ficha. Sentidos, visión en la oscuridad. Tiene vista normal. Vale, entonces, no tendría vista ciega. Vale, entonces, o sea, no, espérate. Cambio. O sea, lo mismo, pero en vez de eso quiero lanzarle eso, una pequeña tuerca, ¿vale? Un pequeño objeto. Se lo lanzo, ¿vale? Que le entre encima, sí. Pero esta vez es como un petaceta. Como algo súper ácido, extremadamente ácido. Un sabor, ¿no? Puedo lanzar sabores también, ¿no? Meterle. Sí. Vale. O sea, para que le. Haz una tirada de ataque a distancia como si... Haz el ataque de la ballesta ligera, ¿vale? Vale. Agarras una de tus esferas, que tiene varias tuercas, y dentro tiene una pequeñísima cantidad de un ácido especial que has destilado tú mismo. Tira. Vale. Joder. Y la tuerca acaba rebotando contra uno de los dientes y... acaba en otro lado. Ves como el ácido estalla en el suelo y acaba, bueno, pues desintegrando un poco de las alfombras de la biblioplex. ¿Te mueves? Sí. Vale. Uni, te toca. Vale, voy a intentar darle esta vez con mi flecha en la lengua. Así que... ¡Ay, porras! Tenía que tirar. ¿Sí? Vale, importante. ¡Qué bien se me da! Vale. Puni dispara y la flecha acaba clavándosele justo en la cerradura. El mimeto grita, acaba volcando hacia atrás y al instante una especie de esfera de fuego estalla contra él y explota en mil astillas. ¿Eso lo he hecho yo? ¿Está bien, Rosy? Puni, te quedas como bastante sorprendida. Uh-huh. No sabías que pudieses hacer esto. Toma ya. A vuestra espalda.
vuestra espalda veis que hay una persona con los brazos extendidos que acaba de conjurar un efecto mágico de fuego que ha hecho estallar al Mimeto al mismo instante que fue hecha. ¿Veis? Una figura bastante esbelta y elegante, con los colores de Lorehold, la facultad de Lorehold, unos cuernos redados sobre la cabeza y una belleza muy familiar para vosotros, sobre todo para Diru Manwin. ¿Estáis bien? Dice ella mientras veis como un halo de humo baje de sus manos. Yo me pongo a mirar de Aradia a Quinn como si fuera una partida de ping-pong. Tú no sabes quién es. Ah, bueno, sí, tú sabes quién es, sí, es verdad. Tú sí que sabes quién es, sí, tú sabes quién es. Yo me tapo. Sí, estamos bien, pero ella... Y señaló a Rosy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi carrera como actriz! ¡Mi carrera como actriz! Ella comienza a intentar levantarse y como estás ahí cerca, Manwin, ella se agarra hacia ti. Por favor, no puedo andar! ¡Soy una estrella! ¡Tengo que andar! Agárrate aquí. Ven, ven. Ven aquí. No te preocupes. Todo está bien. Yo te protejo. ¿Puedo usar curar heridas con ella? Por supuesto. O sea, curar las heridas. Justo cuando vas a hacerlo, cuando vas a acercarte hacia ella, ella te me dice, ¿vienes a apuntarte? Vengo a curarte. ¡No hará falta! Veis que alguien con el uniforme de profesor se acerca hacia el lugar. Ya no queda ninguno de los alumnos que habían huido aterrorizados. Y una Owlin, bastante veterana, con el uniforme de Silverquill, se acerca hacia vosotros, portando bastantes pociones. ¡Estas cosas suelen pasar! ¡Son normales! ¡Rosy! Lanza uno de los viales y Rosy lo agarra y comienza a ver la poción. ¿Alguien más está herido? ¡Oh, Aradia! ¡Yo! ¿Ha sido tú la que ha acabado con el monstruo? Sere, dicen por el chat que se te oye bajito. Se me oye bajito, pues ahora me sube. En comparación. ¡La poción! ¡A mí! ¡A mí! Se me había bajado. El Windows. Cago en el Windows. Gracias, gente del chat. La profesora dice, Aradia, ¿has sido tú la que has acabado con la... con el monstruo? Funi, ¿has dicho algo? Sí, que yo quiero. Yo estoy herida. Tranquila. Una poción. Hay prioridades, hay orden, hay cola. A la cola, por favor. Yo estoy más herida que tú, así que calla. No, perdona. Mis heridas son internas. Pues eso, no se pueden ver las mías, sí. Aradia dice, no he sido yo. Han sido ellos. Han sido muy valientes y han acabado con el Mimeto. Justo cuando lancé mi conjuro, esta chica le dio en toda la cerradura. Uh-huh. Ahora dame una poción, por favor. Quinn, tu hermana es muy maja. No es mi hermana. Mavinda, la profesora, comienza a repartiros las pociones que comenzáis a beberos. Rosy, todavía apoyada en ti, Manwin. ¡Uf! ¡Casi no lo cuento! Yo tengo una carrera muy prometedora, ¿sabes? Voy a ser una gran estrella del rol en vivo. Cuando no, eso sea algo famoso. No lo dudo. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Qué gusto! ¿Dices que estás en rol en vivo, tú? ¡Sí! ¿Te interesa? Aunque, bueno, no sé si tienes facultades. ¿Sabes actuar? Porque yo soy de actuar muy bien. Y ese es tú. Y marcha corriendo hacia Diru y no, comienza a agitarte. ¡Has estado fantástico! Podrías ser un héroe en el rol en vivo. Hay mucha gente que actúa. ¡Uy, tienes dos rodillas! Te dije antes que me encantan tus dos rodillas. Es algo increíble. Es muy fuerte, ¿sabes? ¿Cómo has hecho lo de...? Todavía tenía que pensármelo. Yo... Pero si eso fue hace 4 o 5 días, ¿no? ¿O eso fue antes? No me acuerdo. ¿Media hora? Yo reacciono molesto a que se haya ido corriendo de mi lado, tal, y digo, y miro a Diru, es un ataque de ira, lo siento, Diru, que sepas que los aventureros, cuando una flecha les da en la rodilla, ¡pueden dejar de serlo!
¡Que lo sepas! ¡No! ¡Ceceo ya no! Bueno, Funny, igual. Mavinda, la profesora Owling, que ha aparecido, te pone una de las garras en el hombro. ¡Tú eres la hija de...! ¡Tú eres la hija de...! Sí. ¡No me digas! Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¡Fantástico! Me llevo muy, muy bien con tu madre. ¿Ah, sí? ¡Oh, qué bien me va a venir eso! ¿De qué escuela es usted? Es de Silverquill. Encantada. ¡Fantástico! ¿Ya sabes a dónde vas a ir? Vendrás a Silverquill, ¿verdad? Probablemente. ¡Fantástico! ¡Tienes talento! Oh, al menos si la magia no es lo tuyo, el arco. ¡Uf! Tu madre estará muy orgullosa de ti cuando se lo cuente. Eso, háblele bien de mí y dígale que me voy desempeñando muy bien sola. Recálquelo de sola. Oh, estoy seguro de que lo haré. Y te coge del hombro y comienza a retirarte de la escena. Cuando también, tanto Diru como Manwing, con un Manwing bastante, bastante enfadado, se retira con una Rosie muy exaltada detrás de Diru y casi escalando sobre él, dejando detrás a Quinn y a Aradia. Aradia se acerca hacia ti. Hey, no sabía si llegabas hoy o mañana o el ritual te dejaba otro día. Sí, bueno, ya ves. Me alegro de que estés aquí. No pude ir antes. Y no quise escogerte como guía por si te sentaba mal. Sí, hiciste bien. Vale, me alegro de que estés aquí. Si necesitas cualquier cosa... ya sabes, estoy en el campus de Lorehold. No hace falta. De hecho, cuanto más lejos estés de mí, mejor. No quiero que me relacionen contigo. Entiendo. Quiero ser la creadora yo de mis propias hazañas, no porque tú estés a mi lado ayudándome. Así que... eso. Espero que pases una buena semana, ¿vale? Suerte. Y sabes dónde encontrarme. Ella se gira y comienza a retirarse con pasos muy cortos. Mientras alrededor de ella se forma un corro de estudiantes que comienzan a alabarla, creyendo que ha acabado con el monstruo que aterrorizaba a la Biblioplex. Cuando te giras y ves el cadáver y en ese extraño cofre, intentas contener tus emociones. Tras le pegas un par de patadas y ves que un extraño líquido negro y viscoso surge del interior del mismo. Y aquí dejamos nuestra sesión de hoy, gentecilla. No. ¡Qué pena me ha dado, por Dios! ¿Sabes? Es que la musiquita se de joder, de verdad. Es que la música es que todo, tío. ¿Cómo se te ocurre? Tengo que jugar con vuestros cocoros, claramente. Poner cajitas de música. Eso es ruin. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué es lo que opináis? Decidme, contadme. Muy guay. No me esperaba que fuera a haber un combate. Ha estado muy chuli. A mí me ha pillado muy desprevenido. Y el no tener conjuros no ha ayudado. No ha ayudado. De hecho, te has ganado, porque me ha gustado mucho lo que has hecho, te has ganado un punto de inspiración, te lo voy a poner ya, porque vamos, has jugado en modo pesadilla y ha salido. Oh, muy bien. Yeah. No, se lo he puesto a Diru. ¡Ay, perdón! ¡Me lo llevo todo! ¡Diru! Los escuchas, ¿yo? Las chicas. ¡Te maldigo, Diru! Vale. ¿Qué me contáis, gentecica, mientras voy preparando para las raids? Oh, pues muy guay. Yo me pensaba... Me hace muy cortito. Yo pensaba que sería algo rollo, un dragón o algo que iba a aparecer porque digo, tantas pociones va a haber algo malo. Seguro. Pero no, menos mal.
Yo lo de las pociones es que como es parte de la gincana, no sé si luego las necesitamos. Ya, todas. Entonces, cuando te la ibas a beber fue como, no, te la bebes. Yo también lo he pensado. Para. Sí. Y te veía muy lanzada, dije, no te la bebes. Lucy, pero tu gato ha sido el protagonista, me encantó. Lo siento. No pasa nada. Es una gatita rolera. Pero es genial. No, ha roleado totalmente, porque cuando estabas llevando las cajas y has hecho el gesto así, ha hecho clic y ha puesto las ¿sabes? Era el sirviente que ha tirado las copas. Literalmente, es el gato este del meme, el del que toca los bongos. Sí, es literal. Sí. Bueno, gentecilla, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por el chat, habéis estado geniales, muchas gracias por los bits, por las suscripciones y por todo, por cómo habéis colaborado. Nosotros nos vemos aquí siempre los martes y los jueves a las 9:30, uno de los dos, así que estaros atentos por si estamos. No sé cuándo volveremos con Strixhaven, posiblemente la semana que viene, no, la siguiente, no lo sé, porque posiblemente hagamos Brujuluz, pero ya iremos avisando en nuestras redes sociales. Si os ha gustado, por favor, hacednos follow por aquí. Si estáis viendo desde YouTube, dadnos a suscribirnos. Seguid a toda esta gente maravillosa, a Mel, a Chris, a Gabriel y a Lucy por sus redes sociales, porque son gente increíble y que merece un montón la pena de conocer. Así que nada, gente, decid adiós que nos vamos. Adiós, que nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Chao.